¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el doctor Oscar André Herrera Sancho, académico e investigador de las escuelas de física del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica. Además es el coordinador del Laboratorio de Metrología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, André, a Conciencia. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y hablemos de este laboratorio de metrología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿Quiénes lo fundan? Multidisciplinario, todos los elementos que nos puedas eh, eh, aportar al, al respecto. Claro, digamos, todo lo que te voy a hablar hoy es un, es un trabajo que hemos hecho en conjunto, ¿verdad? como vos lo decís, totalmente multidisciplinario, digamos, de la Escuela de Física, de la Escuela de Producción Industrial, este, estudiantes de Mecatrónica, estudiantes de, de mantenimiento industrial, es nace alrededor del 2008 donde este, nosotros vemos la necesidad en Costa Rica de, de hacer, bueno más que todo en el Instituto eh, Tecnológico de Costa Rica de hacer un laboratorio de metrología para este, suplir necesidades metrológicas este, institucionales, más que todo digamos. Bueno, y me he obligado a preguntarle qué es esto de metrología. Claro, este digamos ahí sí me, me gustaría como, como este, com, comentar un poco, digamos, este, aterrizar la idea, digamos, qué es que la metrología, digamos, cómo vivimos con. Ej con ejemplos cotidianos sería eh, eh, muchísimo mejor. Exacto, André. sí. Este, por ejemplo, si vos vas este, mañana a comprar un kilogramo de papas ¿verdad? al supermercado X, este, vos llegás a hacer las papas, haces el puré ¿verdad? y toda esta cuestión, gastar las papas y después el otro día quieres ir al otro supermercado Y ¿verdad? a comprar un, un kilogramo de papas. Obviamente vos pensás en el precio, ¿verdad? pero también otra cosa que más sutil es pensar en que si vos tenés. En realidad, un kilogramo de papas, ¿verdad? Tanto en el supermercado X, en el supermercado Y o, o en la feria, ¿verdad? Bueno, la feria es un, un poco. Ahí le echan siempre más papas a uno, ¿verdad? Este, pero pero el punto es este si vos en realidad tenés la masa en todos esos lugares digamos qué, qué tan constante es la masa ¿verdad? este por ejemplo si vos también o sea, este, el mismo kilo el mismo kilogramo puede variar de lugar a lugar exacto sí eso depende obviamente del instrumento de medición verdad que, que vos estás utilizando eso se ve por ejemplo cuando vos vas al médico ¿verdad? este él la presión arterial este por ejemplo cuando vamos en automóvil y un tráfico te la velocidad este cuando los atletas digamos esos récords mundiales, ¿verdad? Que es un montón de prestigio, un montón de dinero. Estamos este, hablando de milésimas de segundo. Exacto, digamos. ¿Cómo, en cómo realidad se mide una milésima de segundo. Lo que vos estás pensando, digamos, con, cuando yo llego y, y hablo de todas estas, digamos, cómo interactuamos con, con todas estas mediciones, ¿verdad? Vos lo que estás buscando es este, en realidad lo que te estás preg preguntando es Qué tan estándar son las cosas, ¿verdad? Entonces. Exactitud eh, y precisión. Exacto. Básicamente, digamos, vos lo que, lo que querés es que, que ese kilogramo, ¿verdad?, sea el kilogramo tanto acá en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro lugar. Y un, y un gramo de diferencia, André, perdone que lo interrumpa, un, grado de diferen, un gramo de diferencia, un kilo, no es tan importante como. Eh, 0.5 centígrados en, en un termómetro. Exacto, sí, claro. Eso, o, eso. o las milésimas de segundo que usted hacía referencia. Por supuesto, si eso, digamos, de lo del kilogramo es un poco para, para aterrizar la idea. Este, aquí te traigo un, un, un ejemplo, ¿verdad? que es lo que se utiliza en, en Europa, que es para esta cuestión de estandarización. este Ellos ponen una E aquí donde está el, el, el gramo. ¿verdad? Esa E que está ahí, lo que significa es que eh, eso tiene, eh, tiene, digamos, un, un nivel de. Este, un nivel de que, digamos, está dentro de un ámbito de medición, ¿verdad? Entonces, vos tenés, qué sé yo, un kilogramo, más un gramo o menos un gramo. Entonces, vos sabes que vos estás en esa brecha, ¿verdad? Porque aparece casualmente a la par del peso. Exacto. Entonces, digamos, en Costa Rica, lamentablemente, no, no tenemos eso en los productos, ¿verdad? Entonces, nosotros no, no sabemos, este, digamos, si un producto... No, 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 nos pueden paquetear, como decimos. Exacto. Nos pueden dar menos... Exacto. Y pagar, y pagar más por, por, por lo que dice la etiqueta. Exacto. Claro, hay, hay instituciones, digamos, de, del Ministerio de, de, de Economía, ¿verdad? Por ejemplo, el laboratorio de de Metrología, que se encarga, por ejemplo, de, de, de ver que los litros, ¿verdad? De, 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 digamos, más que todo de, de llegar y este. Y ir a, a cada gasolinera ¿verdad? a ver que todos los litros de gasolina que nosotros consumimos estén, en realidad estén dentro de un rango. ¿verdad? Entonces, este, ellos tienen todo un, un sistema ¿verdad? De, de medición, ¿verdad? De, de, de certificación de, de todos estos. ¿Eso lo hace el Ministerio de Economía o, o ustedes colaboran con ellos? No, eso, lo, eso terminar, lo hace el Ministerio de, el Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Economía. O sea, propiamente, eso, digamos, por ley está delegado a ellos. Entonces ellos tienen por ejemplo las balanzas de los supermercados. Eso sea, significa es, que ellos tienen el equivalente a un laboratorio de metrología. Correcto. En el Ministerio de Economía. Exacto, un, se llama la COMET, Laboratorio Costarricense de Metrología. Costa Rica. ¿sí? ¿Y, ¿Y ustedes, digamos, eh, colaboran en términos de capacitación y todo ese tipo de temas? Claro que sí. Por sí, supuesto. sí, nosotros tenemos mucho, mucho, mucha interacción con ellos. Este, Bueno, el proyecto de investigación que también tenemos este, lo tenemos muy relacionado con, con ellos porque ellos tienen mucha experiencia ahora en la parte de temperatura, en la parte de masas y valores. ¿Cuántas personas conforman el, el laboratorio de ustedes en el tecnológico? En el laboratorio nosotros este, somos eh, dos investigadores de física, un investigador de... De producción industrial, es yo que soy el coordinador, y después tenemos este, una buena proporción de estudiantes, ¿verdad? Que son este, estudiantes de producción industrial, estudiantes hacen de, pro, eh, de proyectos de licenciatura, incluso maestrías. Eh, sí, si ellos están ahora, digamos, tercer, cuarto año, y obviamente la, la idea de nosotros es que ellos este, agarren este, más, más ímpetu ¿verdad? para hacer proyectos y todo, y, y trabajen con nosotros, proyectos de mecatrónica, digamos, proyectos estudiantiles que, que la Vicerrectoría aprueba. Este, perdón, ayuda con fondos económicos, eso lo tenemos en, en el laboratorio. ¿Cuáles ¿cuál son ya? los objetivos del laboratorio como, como, como tal? Ajá, este, digamos, para, para aterrizar la, la idea, digamos, con, con, te, te comenté esto de, de, de lo que es la metrología, este, bueno, ahí a nosotros nos nace la, la siguiente inquietud. Este, digamos, cuando vos vas al médico, este, esto es lo que vos decías de los gramos, no es lo mismo, digamos, si la temperatura corporal varía, ¿verdad? Perdón. Porque, digamos, si vos vas al médico, entonces él, vos decís, yo, yo tengo un malestar, él te mide la presión arterial y te dice, digamos, este, con un manómetro ¿verdad? Que así es como se llama el instrumento para medir presión arterial, te mide la presión sistólica, la diastólica, ¿verdad? Que es la presión alta, la baja, ¿verdad? Te dice, ok, vos estás 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio, conocido como 120 sobre 80, ¿verdad? Correcto. Entonces vos decís, ah, bueno, todo está bien. Pero si él te dice, no, estás a 130 o 90, por decirte algo, ¿verdad? Este, pues, ah, no, tenés presión alta, o bueno, dependiendo de, de, de la medición que él haga. Pero la pregunta acá es si esos instrumentos biomédicos ¿verdad? que él utiliza tanto para medir presión arterial como para medir la, la temperatura corporal, este, están... Este, reportando los valores este, reales, reales ¿verdad? que vos tenés. ¿verdad? Porque por, perfectamente el equipo puede estar totalmente descalibrado. Correcto. Entonces, este, a nosotros nos, nos nace esta inquietud, ¿verdad? Y este, enfocamos el proyecto en lo que es este, la temperatura corporal, ¿verdad? Que a, actualmente se utilizan instrumentos, este, por ejemplo, termómetros de, de líquido en vidrio, ¿verdad? Para, para medir la temperatura corporal también este medidores de signos este vitales donde lo que se te miden todo, ¿verdad? Y bueno, la, la temperatura corporal es muy importante, ¿verdad? Vos, digamos, tenés una parte donde está a 37 grados Celsius, que es esta parte, digamos, central, y obviamente cuando se hacen las extremidades se vuelve más frío, ¿verdad? Entonces puede, puede variar hasta 10 grados Celsius. Este, bueno, y el cuerpo tiene cu maneras de cómo controlar esto, ¿verdad? Con, con los bellos, ¿verdad? Este, si, si vos tenés frío, entonces los bellos se ponen de pie, ¿verdad? Para agarrar más calor, ¿verdad? Y así este, calienta el sistema Correcto. o, bueno, está. Permítame hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con André Herrera Sancho, académico e investigador del Instituto Tecnológico Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica. Al cerrar el segmento anterior, André, estábamos hablando de los instrumentos biomédicos. Si usted nos está haciendo una interesante ahí, este, a, a un interesante aporte de cómo un termómetro o un, un, un medidor de presión puede tener descalibraciones. Que, que tiene un impacto en salud. Hemos detectado realmente ese tipo de, de descalibraciones, ¿O, ¿o ustedes lo han detectado? Claro, una parte importante de, del proyecto es, es hacer un, un inventario, ahora, porque eso no, no lo conocemos, un inventario de la de, de los instrumentos que actualmente se utilizan en, en, en el país. Este, una parte importante del proyecto es que este, pertenece a unos proyectos especiales del Tec que es de desarrollo tecnológico. Entonces ocupamos, este, en realidad, digamos, el Tec se preocupa mucho por interactuar con empresas, con instituciones no gubernamentales o instituciones gubernamentales también. Y nosotros tenemos contacto con, por ejemplo, con el Banco de Sangre, con Inciensa, este, que es este, el Instituto Nacional de Investigaciones de Salud Pública y Epidemiología, este, Baxter, Laboratorios Stein. Y la idea es este, recopilar toda esta información para saber cuál es el nivel de de, de certeza, ¿verdad? Digamos con cuán, cuál es el, el valor que yo conozco, con el cual yo estoy midiendo actualmente con esos instrumentos biomédicos. Pues por decirte algo, vamos a tener este un ámbito donde yo digo, ah, este, okay, los instrumentos biomédicos actualmente en Costa Rica están midiendo con esta precisión, ¿verdad? Sí, como, Lo que nosotros... como, como un marco de referencia, un control. Exacto, porque digamos Extraño. hay una, una regulación nacional del 2006, un reglamento técnico que dice que esos instrumentos biomédicos este, tienen que mantenerse dentro de un ámbito de medición, obviamente, verdad, que claro. es lo que lo que uno espera, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es, este, este enlazar esa parte, ¿verdad? la parte de metrología legal que uno llama, ¿verdad? que es hacer reglamentos técnicos, es decir que los instrumentos biomédicos, que las balanzas tienen que estar en un cierto ámbito de medición y toda esta cuestión, este, con la parte de metrología científica. La, met la metrología científica, lo que lo que trata, digamos, es Básicamente es hacer estándares, digamos, patrones con el cual vos puedes medir una cantidad física con mucha precisión. Entonces, este, lo que sucede es que, digamos, la temperatura corporal es alrededor de 37 grados Celsius. Este, nosotros queremos medir esa temperatura con mucha precisión y para eso lo que vamos a hacer es una, una celda de punto triple de galio. Entonces, para explicarte un poco, digamos, el galio es, es bellísimo, digamos, es, es un metal que se encuentra ahí en la, en la tabla periódica al lado derecho, el, eh, número atómico 31. Y este, bueno, aquí traigo un, un, un pedazo de ese material, donde este, lo que sucede con el galio es que, este, bueno, un día como hoy, el problema es que está muy frío, ¿verdad? Este, es, un, es, es un metal, ¿verdad? y lo que pasa es que tiene un punto de fusión, ¿verdad? es decir, se derrite. A temperaturas alrededor de la temperatura ambiente. Entonces, el punto de fusión es alrededor de 29 grados Celsius. Entonces, eso quiere decir que está muy cerca de la temperatura corporal. Entonces, este, aquí, obviamente, lo, lo que toca que hacer es hacer un poco de presión ¿verdad? para tratar de, de calentarlo un poco, que podemos esperar un rato y ahorita se va a fundir. Y este, lo que sucede es que eh, lo que nosotros, digamos, los físicos buscamos es siempre un punto de referencia para comparar, por ejemplo, estos instrumentos biomédicos. Entonces el punto de fusión del galio, este, nos sirve a nosotros de referencia para comparar los instrumentos biomédicos. Entonces, este, nosotros lo que, por supuesto, tenemos este que hacer. Esta va a ser la referencia. 20, 29. Eh, punto qué. 29.97622 o sea, grados. Exactamente. Exactamente. Si vos podés conocer eso con un grado de incertidumbre muy alto. Pero obviamente vos no podés tener este, este galio eh, acá, en, en la mano, así como yo lo tengo, ¿verdad? porque el punto va a cambiar dependiendo de la presión atmosférica, dependiendo de, de la humedad y toda esta cuestión, y las impurezas, por supuesto, que yo le estoy agregando acá con, con mi mano. Y para eso lo que hacemos es una celda de punto triple de galio, que aquí también te, te traje una, digamos, la tenemos en, en el escritorio, este, que, que te la voy a enseñar. Y la idea es que vos, cuando haces esa, esa celda punto triple, Vos conoces con mucha precisión y mucha exactitud el, 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 el valor de temperatura y por lo tanto vos puedes, este, digamos, las, estas instituciones que antes te mencioné pueden llegar y comparar los, los termómetros ¿verdad? Este, con este valor definido de temperatura. Entonces, básicamente, digamos, hay una frase ¿verdad? Que, que se conoce muy bien que es que sin, sin la metrología no hay calidad, ¿verdad? Entonces, vos ahí lo que estás haciendo es, básicamente... Este, insertando ¿verdad? calidad a los instrumentos biomédicos este, que se utilizan. En tengo, que, tengo que preguntárselo, eh, eh, André, no, no. ¿la caja costarricense de Seguro Social en todos sus hospitales tienen estas formas de calibración de sus equipos o de control de, de las mediciones que, que, que nos dan? Ajá, eso es, es un poco difícil de, 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 de responder porque hay una cuestión que nosotros le llamamos cultura metrológica, ¿verdad? Que, es, que no la tenemos. Que no la tenemos. Exactamente. Entonces, este, vos agarras un instrumento de medición y vos llegas y decís, ah, ok, este, ah, no, esto marca 20 grados Celsius, son 20 grados Celsius. Correcto. Y, y yo, yo no, me, no me cuestiono si, si eso... Este, sí eso Pensa, no es este ya sí, aquí, a fundir. Eh, sí aquí se me queda un poco en la, en la mano verdad ah correcto pero sí. sí ahí se, se va fundiendo correcto este, ahora tal vez se, se funde más este entonces eh, vos lo que haces es que crees este... Entonces vas por un hecho de que la medición es exacta. Exacto. Y vos no, no te preguntás, no te cuestionás, digamos, no ese valor, de dónde viene, digamos, por, si lo puedo comparar con una referencia. ¿verdad? Entonces ahí viene la parte de jerarquía metrológica, ¿verdad? que vos este, lo que haces es que eh, vos tenés un... Un, te puedes imaginar algo piramidal, ¿verdad? Un triángulo, ¿verdad? Donde vos tenés un instrumento que tiene mucha jerarquía metrológica y después vas hacia abajo y tenés patrones de, de calibración de trabajo, ¿verdad? Patrones secundarios, patrones así. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo con, con, con esta celda, ¿verdad? Tal vez si nos la, sino sí, la claro. muestra. Este, con esta celda es, digamos, esta es una celda de punto triple del agua. Y este, bueno, está, está reventada acá, pero, pero bueno, lo usamos para, para enseñarla. Y el punto es que... Eh, bueno, aquí lo que tenés es eh, agua líquida, ¿verdad? Y después aquí tenés gas, y después lo que haces es que metes este, en esta parte, empezás a enfriar, ¿verdad? Ese este se llama el pozo term termométrico. En ese pozo este, vos empezás a enfriar, y lo que pasa es que cuando vos empezás a enfriar, obviamente el agua que está en contacto, ¿verdad? Con ese pozo, se empieza a congelar, ¿verdad? Y entonces este, vos vas haciendo un manto y al final este, vos tenés eh, li, sol, líquido, sólido y gas. La, las tres, las fases. tres fases. Entonces existen las tres fases. Este, ese se llama punto triple de temperatura, ¿verdad? Es un punto fijo de temperatura. Perfecto. ¿Y en, en, cómo es que se llama? En, en, en física eso es muy importante porque este, vos lo usas de referencia, como te dije antes. Claro. Entonces la idea de nosotros es hacer una, una, una celda de punto triple de galio donde coexisten también las, las tres fases y este bueno pero para galio es un poco más más complicada hacerla porque este vos no, este tenés que hacer un, un, un reservorio ¿verdad? acá adentro para mantener el el, el, el galio y este te lo puedo mostrar más, más adelante con, con una animación que, que tenemos ahí donde nosotros lo que hemos investigado es cómo este, este, el galio es muy interesante porque digamos, cuando vos lo, a, vos lo empezás a enfriar, el galio más bien se expande. ¿verdad? Tiene un 3% de expansión aproximadamente donde, donde los metales más bien esto ocurre. Uh -huh. la, la uh -huh. última, Permíteme opuesto. hacer una segunda pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Casualmente aquí estamos viendo ya el punto de fusión del, del, del galio. A ver si nos explica André qué, qué está ocurriendo. Claro, este es un, un fenómeno súper interesante de, de estos metales que son muy pocos los que, los que existen. Por ejemplo, como el rubidio, que tienen un punto de fusión, bueno, un, para, para entender un poco mejor dónde se derrite, digamos, alrededor de temperatura ambiente. Entonces acá lo tengo, una parte sólida y ahí este se puede ver. Donde yo lo muevo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se, se hace líquido, ¿verdad? Entonces, la, la temperatura en ese momento 29,9 y el resto exacto, grados Celsius, de, de grados Celsius. Exactamente. Y bueno, como, como es un día frío, entonces costó un poco, ¿verdad? Pero por lo general, si vos vas a punta arenas, te lo pones y, claro. y, y de una vez tenés el. Este, Correcto. Nos hablaba usted de una animación que, que, que nos tiene acá para. En, en, en ese sentido. Y, claro. y, y, y mientras tanto, entonces, esa celda de Galio, ustedes la construyen, eso se compra, ¿cómo se quiere? Claro, este, bueno, vos la podés comprar, ¿verdad? Y podés comprar el medio térmico también, pero eso, digamos, en conjunto es como alrededor de 20 mil dólares. Entonces, por ejemplo, que vos le digas al banco de sangre, este, bueno, comprate 20 mil dólares. No, para, no va a invertir. Pues, y, y la caja tampoco. Exacto. Entonces, este, digamos, es una loquera. Este, lo que nosotros queremos es hacer una celda compacta, ¿verdad? Donde nosotros, un producto pequeño, ¿verdad? Casera. Casera, ¿verdad? Este, donde lo, la, hemos la hemos diseñado con los estudiantes, ¿verdad? con materiales ticos y toda esa cuestión, donde este, nosotros nos hemos enfocado en pensar cómo, cómo hacerla diferente, ¿verdad? qué tipo de materiales podemos hacer para, para que resista más esta, por ejemplo, esta expansión digamos, y que el punto triple de, de, del galio este, se, se mantenga más estable. ¿verdad? Y este, por supuesto que le sirva digamos, a, a estas instituciones que, que te he comentado. Correcto. ¿verdad? A ver si este, vemos la, la animación, André. Una, una, una parte importante que, que nos hemos enfocado en el proyecto en es que este, vos acá ves, digamos las, el diseño que tenemos de, de nuestra celda. Ah, bueno, voy a enseñarte primero el diseño que tenemos de la, de la celda, que es, que es este que está acá. Donde este, está la celda, ¿verdad? esto que ves rojo es el, la parte de, donde va el galio contenido y lo que es verde es, es un crisol. Dónde este, vamos a contener el, el galio. ¿verdad? Ese crisol es de teflón porque, digamos, como nosotros hacemos el punto triple, vamos primero a temperatura alta donde está líquido, después vaya, vamos a donde se funde. ¿verdad? Entonces él se va a expander Y la envoltura va a ser, digamos, aquí, como lo ves, este, bueno, estamos pensando en diferentes materiales, ¿verdad? Digamos, uno podría ser cuarzo, digamos, típicamente se usa vidrio, pero estamos pensando en usar cuarzo. Y este, este es el diseño que, que hemos trabajado con los estudiantes y ellos usan este, programas. Bellísimos para, para hacer esta cuestión. Y después, este otra que, que te voy a enseñar es acá una simulación que tenemos de cómo, cómo cambia la temperatura cuando vos tenés ese diseño. ¿verdad? Aquí lo que hacemos es exportarlo para otro, otro programa donde hacemos este, simulaciones donde cómo cambia la temperatura de afuera hacia adentro. ¿verdad? Entonces, este, vos sabés que cuando vos entras a una habitación y hay aire acondicionado, entonces vos sentís ese, ese intercambio de calor. ¿verdad? Entonces, obviamente, la celda ¿verdad? va a estar en un medio térmico también, llamamos un baño térmico, donde este, vos tenés que sumergirla ¿verdad? y obviamente va a haber una incertidumbre. Vamos a tener una incertidumbre este, que ese baño térmico le hace al, al punto triple. ¿verdad? Entonces, para caracterizar eso, ¿verdad? digamos cómo se va a comportar la celda y todo, nosotros hacemos estas simulaciones en función del tiempo, acá, como lo ves, aquí a la derecha está la escala de temperatura. Y, Vos vas viendo ahora cómo, este, eso está en segundos. Vos vas viendo, digamos, cómo obviamente la parte externa ¿verdad? empieza a calentarse y después poco a poco empieza a calentarse la parte de adentro y después llega a calentarse el galio ahora. ¿Cómo, cómo afecta ¿verdad? eso el galio? Entonces, eso es la. Qué interesante. ¿Cómo posicionar esta serie de conceptos en una empresa? Ajá, este digamos, acá estamos hablando de una cuestión de metrología científica. ¿verdad? Correcto, correcto. Este, tablete, pero, lo, los mismos a, conceptos en, un, en exacto, una empresa. Exacto, está ¿verdad? la parte, de, digamos, metrología industrial, donde vos este no vas a desarrollar esto, ¿verdad? Porque nosotros la idea, digamos, es un, un, un laboratorio de metrología científica, pero la parte industrial, este ellos sí tienen un patrón, ¿verdad? Tienen un patrón de trabajo, que por lo general así es como se llama, que vos lo usás para. Este, para comparar, ¿verdad? para verificar, para hacer cartas de control de tus instrumentos, digamos, donde vos definís una frecuencia y decís, cada mes yo voy a verificar que mi termómetro esté midiendo esto. Entonces vos tenés un termómetro patrón, ¿verdad?, que en ese caso nosotros lo podríamos verificar con, con, con una celda punto triple, ¿verdad? Porque si la jerarquía está, está más arriba, la celda punto triple, después sigue un patrón de trabajo, después están los instrumentos que, que tocamos, ¿verdad? Y que usamos todos los días. Entonces, ellos van a tener un patrón de trabajo que lo pueden mandar a calibrar, este, por ejemplo, o a verificar al laboratorio nosotros o a la COMET. Y este. Con eso, con ese, con ese certificado de calibración, ellos pueden corregir los valores de medición que ellos tienen. ¿verdad? Entonces, con eso ellos pueden llegar y en la industria, ¿verdad? llegar y decir, ah, ok, yo, yo tengo 10 termómetros, tengo mi patrón de trabajo y empiezo a comparar las mediciones. Entonces haces una corrección, que es yo, menos 5 grados Celsius, más 5 grados Celsius. Vos en principio puedes seguir trabajando con eso. Este, siempre y cuando digamos, lo hagas de una forma periódica, ¿verdad? Y, y, este, ¿Representaría un plus para esa empresa, digamos, certificar? O no sé cuál es el término sí, que claro. podríamos certificar. Sí, claro. Este, está toda esta parte del ente costarricense de acreditación, ¿verdad? Que es el que certifica, digamos, estos laboratorios de ensayo. Hay como un poco más de 20 laboratorios de ensayo que están acreditados. Y por supuesto que eso es un, un sinónimo de calidad, ¿verdad? Que era lo que te decía antes, ¿verdad? Entonces vos, este, como no tenemos esa sí. cultura. sin metrología no hay calidad. Exacto. La, 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 digamos, lo que pasa es que nosotros mentalmente, digamos, si buscamos un producto, no le buscamos la E, que era lo que yo te enseñaba, ¿verdad? Este, es, no nos fijamos en una balanza que diga, este, calibrado por, ¿verdad? Entonces, este, digamos, como no tenemos es, esa, esa forma de pensar, entonces, este, todos estos esfuerzos que hacen las industrias, que, que, que eso cuesta mucho dinero, ¿verdad? Este, a veces el consumidor no, no se entera de esto. No hay, no hay cultura para esto. Exacto. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué están pensando ustedes como laboratorio, digamos, como para poco a poco incursionar este, en ese en ese tema tan difícil. claro este, este este tipo de proyectos verdad que lo que hacemos es hacerlo multidisciplinario ¿verdad? Y, y enlazar claro. metrología legal con metrología científica y unos apuntos específicos como son los instrumentos biomédicos verdad que es algo que a, a uno le importa mucho ¿verdad? la salud y este empezar a incursionar más en eso también hemos pensado en cosas como como la contaminación sónica ¿verdad? este que, que ahora tenemos por todos lados vas a entonces la gente ahora hace mucho deporte verdad a un gimnasio y entonces eh, hay demasiada bulla, ¿verdad? la intensidad de sonido es increíble, ¿verdad? Este, todo ese tipo de cosas digamos, este, que, que nos afectan ¿verdad? en el medio ambiente este, son buenos puntos donde la metrología puede este, hay Apor, muchos, aportar muchísimo. Exacto, exacto. Y ir cultivando poco a poco que la gente este, entienda que, que, que esta cuestión de calidad no... Me, me interesa que destaquemos, eh, trabajan ustedes en... En cierta coordinación con, con el gobierno, nos quedan 30 segundos. Ajá. Eh, sí, con el Laboratorio Costalescense de Metrología tenemos, tenemos mucho contacto, este, recibimos capacitaciones de ellos y en este proyecto propiamente este, ellos tienen mucha experiencia en temperatura y este, nosotros este, estamos en colaboración con ellos este, bastante activa, activamente. ¿sí? Ministerio de Economía también, en cierta forma. Exacto, claro. claro Pertenece sí. al Ministerio de Economía. Correcto, correcto. Excelente, sí. André, muy interesante. Debo de aceptarle que temas completamente nuevos para, para mí y me imagino que para muchos eh, eh, televidentes. Más éxitos en, en esta eh, in, impresionante área de investigación. Y, y bueno, eh, quedaríamos pendientes de ver más resultados y que los invitemos eh, en, qué sé yo, unos seis meses, ocho meses, para ver qué, qué nuevas experiencias tienen ustedes que compartir con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, Gustavo, por... Gracias, gracias muchis, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas y todos ustedes. Por favor, continúen con la programación de Canal UCR.